Esta fue la tónica dominante en la mañana del 31 de octubre. Decenas de personas llegando al cementerio de Boisaca para decentar las tumbas y nichos de sus seres queridos para que estén perfectos mañana, día de Todos los Santos. Y es que son mayoría los que escogen el día previo a este festivo para acudir al Camposanto y poner a punto los sepulcros de sus familiares. Así nos lo confirmaban en una de las floristerías existentes en el entorno del cementerio, que estos días hacen su particular agosto. Sempre hai moita máis xente o día anterior co día propio. O día anterior vense a colocar, a acabar de limpiar, a arreglar todo, e o día propio é máis ben de visita, para mirar, todo. As rosas, sempre as rosas. E os precios intentamos ter sempre máis ou menos o de todos os anos, non subimos precios, o clavel, por exemplo, deixámolo igual que todo o ano. Intentamos que os nosos clientes de ataque o bolsillo o menos posible. Os crisantemos siguen saindo moito, moito. A verdade é que sí, ao mellor vendemos sobre uns 800 ou 1000 crisantemos. O sea, os crisantemos salen moi ben, pero máis a rosa, sempre. Si temos unha producción, moita producción, a verdade é que non nos podemos queixar. Os nosos clientes, outro ano máis, sorprendéronos para ben, moitas máis encargas, están contentos, é o que importa. Para hoxe, alrededor de 300 persoas encargaron, ao mellor cada encarga, pois, 5 centros, 6 centros, 3, 2, eso depende. Aparcar en el entorno del cementerio fue una odisea esta mañana y el autobús urbano no daba hecho, ya que no será hasta mañana cuando se refuerce la línea 1 que llega a Boisaca con frecuencias cada 15 minutos desde las 9 y durante toda la mañana.